Tejasvinavatthimastu mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Este verso, incluido en el Daitirija Upanishad, se recomienda cantar en toda ocasión que se trate acerca del conocimiento. Como sabemos, los Vedas significan conocimientos. Los Vedas son cantos y son tan antiguos que se dificulta la traducción al lenguaje moderno. Una de las estrofas más importantes es Sahana Bhavantu, y ahora veremos por qué. El canto parece referirse acerca de quiénes somos los seres humanos y nuestra relación con el conocimiento. Adi Shankara nos ayudó en su clarificación. Como vemos, las dos primeras líneas comienzan de manera similar. En ella encontramos la palabra Saha, entre dos, conjuntamente, cooperativamente, o acciones interrelacionadas, y refiere al modo en que algo se manifiesta o sucede. Now también significa dos, ambos, o dos entidades que en este verso aún no están nombradas. El verso parece indicar que en el mundo en que vivimos existen dos entidades que podrían ser maestro y estudiante, o el observador y el mundo. El verso parece decir también que la acción o relación entre ellos es conjunta. Esto podría ser que el interés del estudiante está siempre en relación al interés que despierta la enseñanza del maestro. Aquí vemos dos imágenes que parecen mostrar algo abajo y algo diferente arriba. ¿Simboliza esto un maestro y un alumno escuchando? ¿El que mira el bosque y el bosque observado? Veamos qué dicen los verbos aplicados en esta oración. En esta oración hay verbos, pero no son muy fácil de traducir, porque ¿cuál de estos dos que hablábamos realiza la acción del verbo? No queda claro si la acción es entre los dos que existen o entre el que repite la oración y el destinatario. La primera línea parece decir que el Om, la vibración primordial, actúe simultáneamente sobre ambos, los dos, en la forma del verbo proteger. La segunda línea dice que esa fuerza o ese verbo actúe sobre ambos y nos alimente o nutra. La tercera, aparentemente, nos dice que nos haga producir energía o energice. En la cuarta dice algo diferente. Dice que vamos a lograr alcanzar el resplandor de Tejas, que también es conocimiento. ¿Será que podemos alcanzar el conocimiento? Dice que hay dos aquí y que necesitamos el conocimiento de ese resplandor. Un conocimiento que nos proteja, nos nutra, nos alimente y nos transforme para alcanzar ese resplandor. Y al final, dice que no haya conflicto. ¿Que cuando reciba este conocimiento no haya conflicto? ¿Entre quiénes? Trataremos de averiguar. Para finalizar, el verso repite ecuanimidad, ecuanimidad, ecuanimidad durante tres veces. Hasta aquí podemos decir que se ha hablado de dos que podrían ser el intelecto y el ego, o tal vez podría estar hablando del intelecto y el conocimiento superior. El Vedanta señala que en el ser humano, el yo físico animal, que se llama Ahamkara, está formado por surcos en la mente o conductas. Está atado a los sentidos y con la mente crea pensamientos llamados deseos y temores. Ese yo no somos nosotros, dice Swami. Ese yo es heredado. Ese es el yo que no somos, el ilusorio. También hay un yo intelectual, buddhi, que puede ver defectuosamente hasta que adquiere conocimiento. Puede transformarse y ver diferente. Cuando el intelecto se apega a los sentidos, los deseos y los temores, o sea, el conocimiento inferior, su discriminación, su capacidad, es afectada y se dedica a ver lo bueno y lo malo. Pero el mismo intelecto, cuando se une al conocimiento superior, se convierte en viveka y discrimina lo real de lo irreal. ¿Cómo veremos el mundo si comenzamos a acercarnos al conocimiento superior? La totalidad, el ser, tat, atma, debe ser vista en todo, pero ¿cómo? Tal vez esta imagen sirva de ejemplo. Aquí se pretende que veamos la luz. Podemos hacerlo mirando directamente al sol o mirando que en cada gota se encuentra reflejado el mismo sol sin importar el tamaño.
Entonces, ahora podemos ver que en el Vedanta nos indica que hay un ser total que intelectualmente podemos verlo reflejado en la creación. Podemos afirmar desde nuestro humilde punto de vista que el sol que vemos en cada gota es el mismo sol original reflejado. Se replica en cada gota sin quitarle nada al sol. No le quita luz, sino que inexplicablemente se reproduce en todos los seres. Así podemos distinguir entre lo que el Vedanta llama Atman, la totalidad reflejada en los seres individuales, y Atma, lo original, que continúa siendo el ser total. Uno no solo debe esperar a ver gotas. Físicamente vemos que la totalidad en forma de luz es reflejada en todo lo existente. Atma, el ser supremo, o Dios, o el nombre que tengamos, reflejado en todo porque es parte de todo. Intelectualmente podemos ver también que lo permanente es reflejado en lo temporario. La luz, que es eterna, reflejada en la gota durante su existencia temporal. Cuando la gota deja de existir, se evapora, el reflejo en ella también desaparece, pero la luz original no sufre cambio alguno. Como vemos, el conocimiento transforma nuestra capacidad de ver. Eso es llamado autoconocimiento, indagar sobre nuestra identidad. Este ave en los Vedas es llamado Hamsa. Su importancia es tan grande que hasta existe un tratado llamado Hamsa Upanishad. Se dice que esta forma es un ejemplo de identidad doble, de un doble punto de vista. Y también, siendo un ave migratoria, tiene la capacidad para migrar a nuevos puntos de vista. Se alimenta desde el fondo del agua, pero es capaz de volar a través de las más altas montañas del Himalaya durante su migración hacia Tíbet. Es un símbolo del ser humano, quien también se alimenta desde lo más bajo a través de los sentidos, pero puede elevarse a la cumbre del conocimiento filosófico a través del pensamiento abstracto, aquello que los ojos no pueden alcanzar a ver. Los antiguos observaron que el cisne en su vida diaria, para moverse, despliega parcialmente sus grandes alas como si fuera el velamen de un barco, dejándose llevar por el viento. Y eso fue tomado como una manera de evitar los conflictos y aprovechar la fuerza de la naturaleza mientras la vida pasa. El cisne, como el ser humano, parece disfrutar de los días de sol y también de los días nublados. Pero un día llega el momento de migrar, entonces abre sus alas y se eleva por sobre las nubes, logrando tener el punto de vista de las montañas, el punto de vista más alto, al que también el hombre puede acceder. Y esto fue llamado Paramahamsa, o la conciencia superior. Swami dice que desde el punto de vista de Paramahamsa se puede obtener la visión del sol, Paramatma. Esta migración del pensamiento a un punto más allá de las nubes es conocido como Vidya, el conocimiento superior. Aquí abajo podemos ver el punto de vista inferior cuando el cisne se encuentra bajo las nubes. De la misma manera, el pensamiento del ser humano puede ser nublado por sus miedos y deseos que le impiden ver la luz del sol. A veces nosotros decimos que el sol está más fuerte, o está muy débil, o triste, pero esta observación es el resultado de nuestra vista que nos hace creer que las nubes lo afectan. Entonces, avidya se llama el conocimiento obstruido, que es lo más parecido al pecado de las religiones. Y vidya es el conocimiento más allá de todas las dificultades, aquel que permite ver la luz, lo eterno, el sol, sin los cambios que creíamos ver desde el punto de vista de avidya. Y esta es la luz de la que habla el verso del Sahanabhava 2. Recordemos que hablaba de dos entidades de las cuales una de ellas alcanzaría el resplandor. Este sol es representado como un carruaje que lleva la luz por todo el universo. Esta imagen de Surya se refiere a la acción de trasladarse que tiene la luz. Siempre es representado como un carruaje tirado por 7 caballos de distintos colores. El dibujo moderno muestra la luz blanca ingresando por detrás del cristal para descomponerse. En la ilustración de los Vedas, la luz solar llega desde atrás del carruaje y se transforma. También se canta en los Vedas que solamente los seres humanos podemos ver la luz, pero no podemos mirar al centro del sol. Se dice que allí existe un resplandor demasiado intenso para nuestros ojos normales, pero que es posible ver con un tercer ojo, como veremos más adelante. Kalasha, que significa jarrón, simboliza un tesoro de luz que nos otorga la vida, y algunas veces se representa con el Purna Kalasha, un símbolo de abundancia y progreso espiritual al cual también se accede a través del intelecto superior de Viveka. Resumimos un poco ahora lo que estamos aprendiendo.
El Vedanta señala la existencia de dos entidades relacionadas entre sí. Afirma que estas dos entidades son interdependientes como la abeja y la flor. La colmena no crece en cantidad de abejas sin el polen y el néctar de la flor, y la planta no puede crear nuevas plantas sin la visita de la abeja. Swami dice que así como la imagen en el agua es una copia de la imagen original, los seres humanos somos el reflejo de aquello que nos ha creado. Y como el cisne, podemos alcanzar la visión del sol. Veamos otro elemento más por el que Hamsa, el cisne, tiene tanta referencia en el cantar de los Vedas. Si unimos la imagen original y la imagen reflejada, ¿podemos ver un símbolo conocido? Si al comienzo no fuimos capaces de ver, es porque estuvimos mirando al cisne y su reflejo como dos imágenes separadas. Y la transformación de la conciencia es precisamente progresar en adquirir un nuevo punto de vista. Si alguna vez visitaron Prashanti, recordarán este dibujo. Podemos ver que los cisnes, los seres humanos, se están aproximando al tesoro, la luz, la suprema vibración que nos ha dado la vida. Volvamos al conocimiento en los Vedas. Ahora resaltamos la idea que hay dos puntos de vista, pero accediendo al tesoro de luz, podemos transformar nuestra manera de ver o conciencia, aquel que conoce o mira. Tal vez los Vedas podrían estar señalando que hay una conciencia que en ocasiones tiene visión defectuosa y otras veces puede ver claramente. Los Vedas afirman que en la oscuridad, la ignorancia, el oscurecimiento de la luz, el punto de vista erróneo, esta soga podría ser vista como una serpiente. Si pudiéramos quitar las nubes, las sombras que provocan nuestros temores, tendríamos acceso a la luz que nos muestra la verdad en lugar de la ilusión. ¿Será que los Vedas nos están diciendo que somos como el cisne? Tenemos la capacidad de ver el sol levantando vuelo, pero nos quedamos a la sombra de las nubes y confundimos sogas con serpientes e individualidad con totalidad. Entonces, ¿es el conocimiento lo que nos llevará un día a ver la divinidad en todos los seres? Pero antes de aceptar que vemos de manera defectuosa debido a las sombras, repasemos este ejercicio para conocer que también el punto de vista que utilizamos puede crear una realidad incompleta. Observemos la imagen donde se ve representado un cilindro. Si nos movemos al punto de vista de la lámpara roja, veríamos que la figura del cilindro se ve como si fuera cuadrada. Este efecto también sucede cuando se graba con una cámara y es considerado una ilusión óptica. Si ahora nos movemos al lugar de la lámpara de color azul, veríamos al cilindro como si fuera un objeto redondo y plano. ¿Podríamos decir cuál de estas posiciones es la que nos muestra la verdad? Si alguien nos dice, yo veo un círculo, debo decirle, tienes razón. Si alguien afirma que es un cuadrado, también tienes razón. Y si alguien dice que es un cilindro, también debemos reconocer que tiene razón. Todas las afirmaciones son verdaderas porque todas fueron vistas desde puntos de vista individuales. Pero surge en la mente la pregunta. Los Vedas afirman que la verdad es una sola. Entonces, ¿estas son verdades parciales? Cada una de estas es una verdad incompleta debido a que se encuentra atada a la posición del observador. La verdad es una sola, afirma el Vedanta, y es aquella que conoce todos los puntos de vista. En las historias de los Vedas, a modo de ejemplo, Arjuna, el punto de vista de un individuo, habla con Krishna, el punto de vista total, y Arjuna le pide a Krishna conocer cómo es tener todos los puntos de vista. Apenas Krishna se lo concede, tiene la experiencia de ver a través de todos los seres y escuchar los sonidos que escuchan todos en el universo. No lo pudo soportar y pidió que le quitaran esa experiencia, ese poder, porque no alcanzaba a entender la conciencia total. Ahora comenzamos a comprender que los Vedas hablan de dos entidades donde alguna de ellas tiene que mudar de punto de vista para poder alcanzar el conocimiento superior. Aquí es donde comenzamos a utilizar una herramienta que ya tenemos incorporada en nuestro intelecto. Es el poder de discriminar, discernir o meditar acerca de lo que vemos y que es llamado autoindagación. Si estamos viendo una serpiente, antes de aceptarla como verdadera, deberíamos preguntarnos si estoy bajo la sombra de mis temores. Cuando escuchamos lo que otros comentan acerca del mundo, terminaré comprendiendo que mi punto de vista es tan parcial como el del otro. Y en lugar de convencerlo para que acepte mi manera de ver, juntos deberíamos tratar de alcanzar todos los puntos de vista y de esa manera llegar a distinguir lo real de lo irreal.
Swami nos aclara que discriminar no es juzgar, sino separar. Ya sé que una parte de nuestra mente diría, ¿cómo separar si estamos buscando ver solo el uno? Recordemos que la unidad debe ser vista en la diversidad. Y aquí está el ejemplo que nos dice Swami. La herramienta discernir es separar la semilla para crear nuevas plantas, la cáscara para alimentar a los animales de la granja y la pulpa para obtener la energía que me lleva a entender la transmigración del punto de vista. Veamos otra imagen. Si alguno ha visto aquí un triángulo en lugar de ver tres puntos separados, es porque ha fallado en el punto de vista debido a la memoria. Así como existen juegos en las redes sociales donde se muestran palabras incompletas y las letras que faltan son agregadas por nuestra mente, lo mismo sucede en esta imagen. Este efecto, dice Swami, es el resultado de una mente heredada de las generaciones anteriores. La mente cae en huellas, en surcos creados por el aprendizaje y rellena los puntos que faltan para construir la forma recordada. Y en lugar de ver tres puntos, lo interpreta como un triángulo. Si fueran tres personas o tres árboles, nuestra mente no pensaría en triángulos. Veamos otro ejemplo. Recordemos que estamos tratando de identificar las huellas de nuestra mente, los lugares donde cae al buscar significados. Vemos un alambre y nuestra mente se queda quieta, no sabe si crear un pensamiento. Sin embargo, intentemos ver el alambre en la próxima foto sin pensar en la forma. Vemos lo difícil que es ver solamente el alambre sin caer en la ilusión de estar viendo la figura de un hombre y su sombra. Swami nos dice que nuestro destino es transformar nuestro punto de vista. La humanidad es llamada Manava en los Vedas. Traducido significa los descendientes del código de Manu, el primer hombre, aquel que hizo el código de la conducta correcta, el Dharma. Swami nos dice que las tres primeras letras, Man, que curiosamente en inglés significa también hombre, son la M de Maya, la A de Amrita, el tesoro de Atman, y la N de Nirvana, el triunfo sobre la ilusión. En otros discursos, Swami nos dice que Manava, el ser humano, está formado por Ma, que significa ignorancia, Na, sin, y Va, de conducirse. De modo que Manava significa aquel que se conduce sin ignorancia, con conocimiento. Y ese conocimiento superior, ya vimos, es llamado Paramahamsa. En otros discursos, Sai nos dice que el verdadero ser humano, Manava, es aquel que se libera de la ignorancia. Ma significa ignorancia, na, sin, y va, vivir. Vivir sin caer en la ignorancia. Los Vedas también nos dicen que el hombre es capaz de separar lo irreal de lo real, así como el cisne es capaz de separar la leche del agua. Y ahora podemos afirmar entonces que este es el mensaje principal de los Vedas, que el ser humano lleva en sí la capacidad para superar la ilusión, lo aparente, y alcanza el resplandor del conocimiento supremo, la verdad, el resplandor que vemos aquí detrás de Shiva y que parece habitar en las altas cumbres, allí donde los cisnes llegan. Shiva nos indica que el camino es no cerrar totalmente los ojos al mundo, sino que viendo una parte, utilizar el nuevo punto de vista, el tercer ojo. Esta idea de elevación se repite en todos los libros de los cuatro Vedas y también en los Upanishad, la esencia de los Vedas. ¿Cuál será entonces el camino o los caminos que debe seguir el hombre para esta transformación? Aquí vemos a Shiva y su familia, un concepto de los primeros siglos de nuestra era. Shiva simboliza la transformación de nuestro punto de vista o la destrucción de toda ilusión e ignorancia. Es representado aquí con su esposa Parvati, la hija de la montaña, y sus dos hijos, el hijo mayor, Subramanian, que representa el intelecto del ser humano, y el hijo menor, que representa el intelecto superior, como enseguida veremos. En una historia narrada en los Puranas, Shiva propone hacer una carrera dando tres vueltas al universo y el premio sería una fruta que otorga el conocimiento de la totalidad. Subramanian se monta en su pavo real y sale volando a completar tres vueltas al mundo visible. Ganesha da tres vueltas alrededor de sus padres, Shiva Shakti, y reclama el premio y obtiene el conocimiento supremo. Subramanian regresa y desde su punto de vista se siente engañado y se aleja de la familia.
De esta historia se desprende que reconocer la presencia del Señor en todo el universo nos mantiene cerca de Él, mientras que ver al mundo visible como el universo nos aleja. Recordemos que antes nos preguntábamos acerca de cuáles dos entidades hablan los Vedas. Ahora vemos que Shiva, el camino de la transformación, dice tener dos hijos equivalentes al intelecto inferior, Buddhi, y al intelecto superior, Viveka, que no es afectado por los pensamientos que surgen del ego. Así que ahora vemos que en realidad estamos hablando de una sola entidad, el Buddhi, que puede tener dos estados diferentes. Si se conecta a la mente, se convierte en inferior y si se une a Viveka, se transforma en superior. Subramanian, el hijo mayor, el ser humano, es representado como un guerrero de casco dorado que es capaz de destruir todas las nubes que nos impiden ver el sol. Las nubes son los deseos y los temores de nuestra mente que no nos permiten alcanzar el resplandor del conocimiento de la verdad. También es llamado Shanmuka, de seis caras. Con una de sus caras se pasa mirando los pensamientos de la mente acerca del mundo y tiene cinco caras más para mirar a través de cada uno de los cinco sentidos. Este estado de distracción o ceguera puede ser superado según los Vedas. Está en nosotros quedarnos en el papel de ratoncito que se entretiene comiendo a los pies del Ganesha, el intelecto superior, y así sentirnos que somos el rey de nuestro intelecto, un rey ciego que es guiado por la mente, que se niega a ver la verdad. O podemos decidir hoy buscar la transformación de nuestro punto de vista. Ahora entonces comenzamos a comprender que la diferencia es que el hijo mayor, Subramanian, nosotros, estamos afectados por el ego y pensamos que debido a nuestra ceguera no somos capaces de ver al Señor como lo que subyace en el mundo, como la esencia de la totalidad. Transformarnos en Viveka nos libera de la influencia de los sentidos y la mente y veremos al Señor que subyace en todo. Esta transformación está al alcance de todo ser humano y negar su existencia o afirmar que es imposible de alcanzar es considerada un insulto. Entonces podemos concluir que el Vedanta habla de nosotros, pero nos enseña que este yo, Aham, puede estar en dos estados diferentes. Si el yo se une a lo inferior, a la mente se convierte en ego, el punto de vista individual. Y si el mismo yo se une a lo superior, se convierte en el punto de vista total. ¿Será que los dos de los que habla el Vedanta son dos estados de la misma entidad? ¿Será que estaba hablando de una sola entidad que se presenta como humana o como divina? ¿Será por eso que Saya afirma que nuestros pensamientos, acciones y deseos crean nuestro destino? Como los Vedas señalan, el yo puede alcanzar el resplandor del conocimiento, lo mismo que dice la oración Sahana Bhavantu, y es lo mismo que repite el Tatuamasi, aquello eres tú, Atma eres tú, la divinidad eres tú. Pero ¿cómo se hace para tomar este conocimiento y llevarlo con nosotros? Este conocimiento supremo se llama Viñana y para poder tomar su luz, su llama, debemos aproximarnos con algún combustible. Lo mismo que se hace cuando queremos llevar con nosotros la luz. Debemos encender otra vela, una cerilla o un trozo de madera. Tomar la llama significa que vamos a quemar algo. Y para tomar el conocimiento superior, tenemos que quemar nuestra relación con el ego. Tenemos la opción de seguir viviendo en las tinieblas o decidir ver la luz. Pero para lograr ver la totalidad debemos quemar el concepto de ser individuales. Lo que buscamos es llamado viñana, conocimiento verdadero, y lo que debemos entregar es todo conocimiento erróneo o falso. Esta entrega es llamada sacrificio, yagna, y la prueba de nuestra entrega es llamada vibhuti. Las cenizas que quedan después de entregar los que nos tenía atados y que, como la soga quemada, ya no tienen ningún poder sobre nosotros. Veamos si comenzamos a migrar nuestro punto de vista hacia una manera más elevada. Mirando esta foto, intentemos ver lo transitorio y lo perdurable. A menudo pensamos que uno puede tomar una foto del río, pero como el río, al igual que la vida, está siempre en movimiento, nunca obtendremos dos fotos iguales. El agua siempre cambia de forma, al igual que nuestra vida. Las piedras son lo que no cambia, al igual que los Vedas. El conocimiento verdadero es estable y perdura, mientras que el falso conocimiento cambia como el agua en el río. Este conocimiento supremo que libera toda dificultad nos llevará a poder discriminar o separar lo transitorio de lo permanente, lo falso de lo verdadero y a migrar nuestro punto de vista, nuestra mirada hacia esferas más altas, donde la luz no es cubierta por las nubes. En la segunda parte veremos cómo este conocimiento, recordado en historias y cuentos conservados en los Vedas, sirven de ejemplo para ser aplicados en la vida moderna.
Así podremos llegar a ver lo individual como totalidad en el mismo mundo en que vivimos. Continuaremos en la segunda parte y ahora cerramos con un Om y tres Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.